Para diputados, Diego Rivero tiene los detalles. ¿Qué es lo que está solicitando los diputados? Bueno, que se investigue el financiamiento y los recursos con los cuales sobrevive este partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Diego Rivero tiene los detalles. En un punto de acuerdo aprobado por todos los partidos, incluido Morena, la Cámara de Diputados solicitó oficialmente a la Secretaría de Hacienda, al SAT, al ASEIDO y al INE iniciar la investigación correspondiente del origen y destino de la cantidad de dinero que se exhibe en un video donde se presume la entrega de 500 mil pesos a Eva Cadena Sandoval para que a su vez le sean entregados directamente a Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, actos que podrían configurar un delito electoral. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional Electoral, al Servicio de Administración Tributaria, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y a la Procuraduría General de la República a través de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada para que en el uso de sus respectivas facultades, atribuciones y competencias realicen las investigaciones sobre el origen del 100% de los recursos asignados al partido Morena para beneficiar al presidente nacional de dicho órgano político, Andrés Manuel López Obrador. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y del ámbito federal, nos vamos a las breves estatales. Breves estatales. Lidera Fiscalía de Puebla lista de quejas ante derechos humanos. Entre 2011 y 2016.